Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Berlín Cruz. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, ya rápidamente, ya estamos a 16 de enero del 2023. O sea, prácticamente ya llegamos a la mitad del primer mes del 2023. Y así como se fue el 2022, yo creo que así se va a ir el 2023, porque el tiempo no perdona. Pero aquí está Oaxaca en La Mira y les agradecemos a todos ustedes la preferencia por estar con nosotros en nuestras plataformas. Y le doy la bienvenida a mi querido gran hermano y maestro, pero antes, obviamente, que ustedes ya lo están viendo en pantalla, hoy tenemos un invitadazo de lujo. En su momento ya le daremos su bienvenida oficial, pero permítame saludar y darle la bienvenida a mi querido amigo, hermano y maestro Raúl Castellanos, de Generación regeneracionpluralidad.com.mx. Raúl. Hermanos, el gusto de estar siempre juntos. Bienvenido. Muchas gracias. Claro, en tu casa. Y de la misma manera, a mi querido hermano, amigo y maestro Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com. Benditas mujeres. Benditas mujeres. No. Bendecida tarde y bienvenido, diputado. Muchas gracias. Y pues aquí estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, aquí seguimos, ¿eh?, en estos espacios con invitados súper especiales, que no lo decimos nosotros, viene de la voz de ellos, sus anécdotas, sus experiencias, su el andar por la vida como es, y hoy nos acompaña en Oaxaca en La Mira, como todos los lunes a las 6 de la tarde estamos con ustedes. Hoy nos acompaña este lunes 16 de enero del 2023, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura del Estado de Oaxaca, nuestro estimado amigo legislador Luis Alfonso Silva Romo. Muchas gracias, Cornelio, Raúl, Alfredo, muchas gracias y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Es un placer estar con ustedes, platicar con ustedes y, lo más importante, dirigirnos a todas las personas que ven, nos ven a través de este medio. Pues, en realidad, Luis, platicar contigo es extenso, no nos llevaría nada más este programa, sino muchos más, pero aquí está Oaxaca en La Mira. Y mira cómo ha venido tu carrera, cómo has venido haciendo todo tu trabajo tan importante en la legislatura y, bueno, también fuera de la legislatura. Y, pues, bueno, ahora con este cargo que es estar al frente del Congreso del Estado, ¿no?, y estar dirimiendo todos estos, ¿sabes?, con este nuevo cambio de gobierno en mí, tantas cosas que tendrías que platicarnos, pero yo les doy la palabra a mi querido hermano Raúl para que inicie la plática contigo, Luis. Gracias, Cornelio. Gracias, Cornelio. Bueno, en primer lugar, no, sí, sin duda, bienvenido. Además, yo creo que hay que ponderar en las personas la humildad. Y debo reconocer que el diputado llegó tranquilamente, solos, sin guaruras, sin chofer, sin staff. Hablan muy bien de una persona, en serio, ¿eh? Como muchos que han llegado, ¿no? No, como no, son no, los no, auténticos oaxaqueños, hermano, los bien nacidos. Como somos los oaxacos. Y yo empezaría con lo siguiente, a lo mejor que incluso esto sería lo del final, pero yo siempre he sido un convencido de que si en un régimen político, más en un régimen político presidencial como es el nuestro, y por ahí, obviamente por analogía, en el caso de los estados también, no hay presidente, pero hay gobernador, es decir, el poder muchas veces es, el ejercicio de poder es complicado. Y siempre yo he planteado que todo régimen político requiere de contrapesos y equilibrios, que son los que precisamente hacen y construyen los equilibrios sociales, políticos, de decisiones, etc. En ese contexto, ¿cómo asume el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de nuestro estado de Oaxaca, cómo asume este tránsito y este papel tan importante que le está tocando jugar? Pues muchas gracias, Raúl, por la pregunta. La verdad es que estamos viviendo un momento, como lo ha dicho el presidente López Obrador, estelar de la historia de México. En este cataclismo global en el cual parece que estamos
regresando en un movimiento pendular del más acre neoliberalismo a un nacionalismo que viene de regreso. Es como el, precisamente el momento del que se circunscribe el movimiento del cual yo formo parte, el Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo líder nacional es indiscutiblemente el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuyo líder local también es indiscutiblemente el ingeniero Salomón Jara Cruz. En este sentido, esta 65ª legislatura, tenemos una mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional. Y me parece que el pueblo de México, el pueblo de Oaxaca, desgraciadamente por el modelo en el cual nos encontramos, tiene la democracia ha sido meramente un discurso electoral, nada más, porque nos hemos quedado en la democracia representativa, pero más bien yo diría la democracia adjetiva, que es únicamente para elegir autoridades. Y el único momento clave que el pueblo tiene para decidir, opinar, castigar o premiar es 3 años o 6 años. En ese sentido, en el 2018, el pueblo de México decidió mayoritariamente que a nivel nacional hubiera un cambio radical. Asimismo, en el año 2021, decidieron que la mayoría de las legisladoras y legisladores de la legislatura local fuera de una mayoría, de una coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, por el PT y por el Partido Verde y el Partido Unidad Popular. Asimismo, decidieron el año pasado darle la confianza y también calificar mal a la anterior administración de otro partido, y es así que eligen al ingeniero Salomón Jara Cruz como gobernador del estado. Yo creo en la separación de poderes, creo que es vivimos en el mejor sistema que nuestra historia global ha venido, que es la República, y me parece también que este equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel local tiene que ser fehaciente, pero también no podemos dejar de lado el hecho de que somos parte de un mismo movimiento y que las demandas que tu servidor como candidato en el año 2021 llevamos adelante son en gran parte las mismas propuestas ahora del gobierno que está haciendo el ingeniero Salomón Jara Cruz. Y yo creo que este mismo sentido va a permitir que haya un gran avance en el inicio de esta administración. Además del honor per se de ser titular de la Junta de Coordinación Política, joven, lo eres, entraña un enorme riesgo, desafío y reto frente a los innegables e inocultables intereses encontrados de esa mayoría de legisladores y legisladoras de Morena, porque lamentablemente no termina de consolidarse como partido y subsisten grupos, tribus, que muchas veces sus intereses personales, grupales, chocan con el interés general del propio partido y del propio gobierno federal y ahora estatal. Y responsablemente, en abono de mi dicho, cito el caso de la Sosa Nostra, ¿no?, que no solo jugó en contra en la candidatura a la gobernación del estado, sino pues a veces no se mantiene en la misma sintonía del resto de legisladores. Me parece que en un grupo parlamentario de 23 integrantes, pues es natural y normal que haya diversidad de ideas, que haya diferentes puntos de vista. En efecto, hay compañeros que opinan de una manera, otros que piensan de otra manera, pero yo creo que esta diversidad enriquece los puntos de vista. Y a veces pudieran parecer los debates al interior de la misma fracción de Morena un poco controversiales, ríspidos, difíciles, ríspidos, pero la verdad es que terminamos saliendo fortalecidos, porque esto quiere decir que cuando tomamos una decisión al interior del grupo parlamentario de Morena y pues el debate se da al interior y de manera dura, fuerte, clara, pero cuando salimos al exterior traemos una postura integrada, traemos una postura sólida. Y nos parece que esto es lo que permite que
que Morena haya tenido este gran avance, por lo pronto, en el anterior año de la legislatura y en este primer año. Me parece que vamos avanzando con paso firme. Algo que ha resultado muy positivo es la decisión del gobernador Salomón Jara Cruz de terminar con el pago por evento, que era evidente, público y notorio en la aprobación de las iniciativas enviadas por los anteriores gobernadores, incluso en la propia primera alternancia con Gabino Cuen. Eso, en lo personal y en muchas voces, es muy positivo. ¿Cómo ha sido recibida esa decisión al interior de quienes estaban acostumbrados a vender su voto? Pago por evento no solo en cualquier iniciativa, sino era casi un uso y costumbre. Un abuso y mala costumbre. Que el presupuesto tenía que ser aprobado con una cantidad de recursos o un compromiso de recursos de por medio. Y quiero decirles que este presupuesto, el que se aprobó el año pasado, no hubo absolutamente un peso de por medio. Aquí la gran mayoría de compañeras y compañeros del movimiento, estamos hablando de Morena, del PT, del Partido Verde, del Partido Unidad Popular, votaron a favor de este presupuesto histórico. Obviamente, pues esto genera molestia, genera... porque esto es una ruptura epistemológica, esto así cambia es. El esquema, era algo impensable. Y bueno, de tal suerte que algunos legisladores de otras fuerzas políticas tomaron la Cámara intentando impedir así que se aprobara el presupuesto, porque no concebían que fuera a ser de otra manera. Afortunadamente, la ley orgánica y el reglamento interno del Congreso permite las sesiones virtuales o las sesiones en modalidad mixta, y así fue como lo hicimos. No podíamos detenernos porque algunas personas no estuvieran de acuerdo. Me parece que las cosas tienen que cambiar y están cambiando poco a poco, pero están cambiando. En el mismo sentido, pareciera una contradicción del Ejecutivo impulsar una austeridad republicana que muchos temen se convierta en una pobreza franciscana, en el ánimo de optimizar recursos en beneficio del Estado y de quienes menos tienen, como es el discurso. Sin embargo, hoy por primera vez se tienen 11 mil millones más, que no es cualquier friolera, frente al anterior presupuesto del gobierno del Estado. Este año va a haber un presupuesto histórico en muchos sentidos. En efecto, vienen 11 mil millones de pesos más al presupuesto. Pero si a esto le sumas la construcción de los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, súmale otros 75 mil millones de pesos. Y si a esto le sumas la inversión natural que conlleva la refinería en Salina Cruz, la conclusión de la carretera al Istmo y la conclusión de la carretera a la costa, estamos hablando de alrededor de 205 mil millones de pesos que este año se ejercerán en Oaxaca. Esto va a reactivar la economía, esto va a generar un dinamismo inusitado. Cuando veamos ya la interconectividad regional con la cual el mismo Benito Juárez soñaba, que pudiera haber una conectividad en las regiones de Oaxaca, va a haber un dinamismo muy diverso. Me parece que estamos en el amanecer de un nuevo Oaxaca. Ahora, respecto a la ley de austeridad republicana que acabamos de aprobar el miércoles pasado por unanimidad de todos los presentes, esto quiere decir que todas las fuerzas políticas, los 34 diputadas y diputados que nos encontrábamos en el Pleno, votaron a favor de esta ley, y que fue la primera ley que envió el gobernador en funciones, ya Salomón Jara Cruz como gobernador en funciones constitucionalmente. Viene a cambiar también el paradigma del ejercicio del recurso público. ¿Qué es la austeridad? La austeridad, definida en la misma ley, es una conducta que debe asumir un servidor público, en el sentido de que entienda que el recurso que manejan los servidores públicos no es un patrimonio propio, sino es un patrimonio del pueblo, social. Ahora, en el modelo neoliberal, la austeridad, que tanto se hablaba de austeridad en el modelo neoliberal,
pues siempre iba al más pobre, siempre se le aplicaba la austeridad al más necesitado. Y si había austeridad, eso significaba que se recortaban subsidios, que se recortaban programas sociales, pero arriba, pues nunca se recortaba nada. Siempre había para rescatar banqueros, siempre había para rescatar empresas transnacionales, siempre había para presupuestos enormes. Incluso una partida secreta del presidente. Y siempre había para enormes. Digamos que la ley de austeridad republicana es la frase que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre trasladado a un instrumento jurídico. ¿Cómo va a funcionar la ley de austeridad republicana? Se tienen que hacer ahorros. No puede haber, por ejemplo, no puedes adquirir con recursos públicos un vehículo de lujo. Hay un tope de 450 mil pesos, que es el tope máximo de adquisición de un vehículo. No puede haber una remodelación innecesaria de una oficina. Todos sabíamos que anteriormente llegaban servidores públicos que no les gustaba el color de la oficina, que no les gustaba, que no tenía una ventana grande, y a cargo del erario público remodelaban. Esto va a estar prohibido. Y la austeridad tiene que generar ahorros que tienen que ser destinados a programas sociales y al combate a la pobreza. ¿Y quién está obligado a cumplir esta ley? Todos los entes públicos. Esto quiere decir que se sujetará el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, las empresas de participación estatal y también los municipios. Y todo el ahorro que se genere tiene que ser destinado al combate a la pobreza, tiene que ser destinado a programas sociales. ¿Cómo se va a hacer? A través de un establecimiento de un comité. Este comité tiene que encontrar la manera donde poder hacer ahorros, esto sin que afecte al más necesitado. Es decir, no se puede afectar el funcionamiento de una dependencia. Más bien se tiene que evitar los gastos fastuosos, los gastos innecesarios. Sí, perdón. Para terminar esta primera intervención, disculpen que me apodere del micrófono, pero ya he entrado en gastos. Sin embargo, esta sana decisión republicana puede hacer agua si no se complementa con la obligación constitucional complementaria de la austeridad con el combate a la corrupción. No de palabra, sino con la estricta aplicación de la ley, caiga quien caiga y tope hasta donde tope. Sobre todo con el compromiso público que ha hecho el propio gobernador en la venta de plazas, más de 1,700, ¿no? Alrededor de 1,800 plazas, vendidas hasta en 450 mil pesos. Pero no solo eso, sino otro reto, ¿no? En un ámbito en el que usted también es profesional, como el notariado. ¿Eh? Más de, bueno, alrededor de 30 fiats otorgados de manera irregular. Dada la cercanía como titular de la JUCOPO con el Ejecutivo, ¿no? Y los comentarios que seguramente cruzan en corto, hay la firme voluntad política de respetar y hacer respetar la ley de manera específica en estos rubros de combate a la corrupción, porque eso sentaría un precedente histórico y les haría pasar a ustedes, como gobierno, pues a la historia. Sin duda, me parece que el combate a la corrupción tiene muchas aristas, tiene muchos campos que son muy, muy diversos. La muestra de que esto viene en serio es, en primer lugar, que se creó un nuevo órgano fiscalizador. Se desapareció la anterior OSFE y se creó ya la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. Estamos justo ahorita en un proceso de selección del nuevo fiscal. Y el sistema estatal de combate a la corrupción está integrado por diversos organismos. Uno, desde luego, es la Fiscalía. Está la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se encuentra el órgano fiscalizador del Estado. Se encuentra el Consejo de la Judicatura. Y se encuentra el órgano garante de transparencia con un secretariado al centro. Todos ellos
tienen que coadyuvar a que el combate a la corrupción. El gabinete anticorrupción. Exacto. Ah, y aparte el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cuántos casos de desvío de recursos, cuántos casos de malversación de fondos tenemos judicializados hoy? Mínimos. No los, sobran dedos. Sobran dedos aquí para poder decir cuántos casos hay. De peculado. De peculado. Y esto no es justo. Esto quiere decir que no están funcionando las instituciones. No han cumplido. Y es por eso que estamos comenzando a tambor batiente. Y las compañeras y compañeros legisladores, yo quiero agradecerles este gran apoyo que le han dado a esta nueva etapa en el Estado. Hemos creado la nueva auditoría. Se está eligiendo al fiscal justo en este momento. Se aprobó la ley que crea la figura de revocación del mandato, el cambio constitucional de la revocación del mandato. Y aquí quisiera centrarme un poco más. ¿Por qué es tan importante la revocación del mandato? Por lo que decíamos antes, el pueblo únicamente tenía el instrumento del voto para calificar, para premiar o para castigar a su gobernante. El presidente López Obrador ha hecho un ejercicio de revocación de mandato que muchos consideraban innecesario, dada su alta popularidad, pero él lo hizo pensando en el siguiente gobernante, no lo hizo pensando en él. Para que el pueblo sepa, o a ustedes les pregunto, si a ustedes alguien les hubiera preguntado, ¿estás de acuerdo en la privatización de Telmex? ¿Qué hubieran dicho? ¿Tú qué hubieras dicho, Ron? ¿En la privatización? De Telmex. ¿Que se privatizara sí. Telmex? No. No, ¿verdad? ¿Y no, te preguntaron? No, nunca. ¿No? Sí, en áreas estratégicas. En áreas estratégicas. Sí. ¿Estás de acuerdo en...? ¿Cómo fueron las asignaciones también de contratos petroleros? Claro. Exploración, sí. Etcétera, porque sí, cierto, había mucha simulación. Había mucha simulación. En estos conceptos. Y nunca nos preguntaban. Y tú mencionabas algo, perdóname, ya... Ahora, sí, claro. En el contexto de lo que estabas comentando. Perdón que... No, adelante. Pero... El tema, por ejemplo, del rescate bancario. El Fobaproa, que seguimos pagando y lo pagarán nuestros hijos. Si a ustedes les hubieran preguntado, no, pues, ¿estás de acuerdo en rescatar banqueros? Bueno, quiero, déjame decirte una cosa, yo voté en contra. Bueno ahí le preguntaron. Yo era diputado. Era diputado, él sí, le tenías la ventaja. Pero la mayoría la tenía el partido hegemónico en ese momento, pero evidentemente, además, eso es una ofensa. Y yo lo digo, y lo digo... Y siempre lo he sostenido. Los beneficiarios fueron gentes que hasta hoy todavía siguen beneficiándose, incluso en Oaxaca. Pues sí. Porque el tema del rescate bancario, perdón, sí. Diputado, porque hay cosas que todavía a mí me duelen. me provocan. ¿No? Eso sí calienta, eso sí calienta. Rescatan el... Fueron una millonada lo que se les dio de rescate miles bancario, de miles de millones. Yo tengo los datos exactos, no los tengo en este momento. Esperamos leerlos en tu próxima columna. Pero bueno, ya lo escribí varias veces. Sí, claro. Pero uno de los grandes beneficiarios fue Alfredo Jarenú. Claro, claro. Que era dueño con su primo hermano de Banamex. Y luego. Roberto Hernández. Roberto Hernández. Claro. Pero además fue doble, porque al año siguiente. Venden Banamex a Citigroup. Claro. Y no pagan impuestos. Y no pagan impuestos. No pagan ISR. No pagan y además ISR. Se vuelven a convertir en millonarios. Y hoy, ya me gustaría, perdón, pues, si me permiten, claro, claro. Me gustaría que el Congreso del Estado, en sus áreas de cultura, pudiera hacer un planteamiento sobre la forma como el patrimonio cultural de Oaxaca se ha puesto al servicio de un personaje que tiene una fundación, entre comillas, que le permite evadir impuestos y que además se ha aprovechado del patrimonio y del silencio de los oaxaqueños. Y pongo un ejemplo solamente. El primer edificio donde operó el Instituto de Ciencias en el ex convento de San Pablo. San Pablo. Claro. Es un edificio precioso. Destruyeron la fachada. A ver, no la fachada, es todo. Bueno, digo, pero nomás burdo. Le pido que hagan una investigación sobre ese tema y que lo rescaten. Está entre sus facultades, diputado, revisar como datos, convenios, contratos, todo eso. Que se investigue. Por supuesto. Ahora, ven cómo hay
es tan necesario que la democracia sea un ejercicio continuo, permanente. Deliberativo. No, deliberativo y de escrutinio permanente. Así es. Porque no podemos decir, ya elegí presidente municipal, pues ni modo, ya me fregué, si lo hizo bien, lo hizo mal. No, no. Ya elegí gobernador, ya me fregué, si lo hizo bien, lo hizo mal. Hay una cosa que a mí, que yo sí quiero señalar, y lo he dicho, si le va bien a Salomón, le va bien a Oaxaca. Pues por supuesto, que ha sido la gran esperanza de cambio. Lo he dicho, porque además a él yo lo conozco desde cuando yo fui candidato a gobernador y él ya participaba en la UCD y estuvo, fue una gente muy cercana y muy valiosa en esa elección y en otras posteriores. Pero a mí me gustan muchos de los planteamientos que ha hecho. Claro. Este tema de la autoridad, el tema de cómo están enfocando el tema de los triques, de la negociación, la construcción de paz. Para que puedan retornar los desplazados. El otro... El rescate del Zócalo, para empezar. La entrada, que generó los portales del Palacio. Que generó una... Una corriente de opinión de la aristocracia, la aristocracia no es tan morenista. No, entonces... No, pero además otra serie de iniciativas que ha estado presentando, la atención a 1.3 millones de pobres en el tema, de los alimentos, sí. los temas de los rescates y la conclusión de las carreteras, pues ya lo vimos con la presencia de las obras en general el día de ayer, para que se concluyan y se resuelvan los problemas, porque al final de cuentas muchas veces eso es otra cosa que además vale la pena, y qué bueno que usted lo está comentando hace un momento, el hecho de que en qué consiste el tema de la austeridad, claro. Porque, y del combate a la corrupción, porque muchas veces los puntos finos no se conocen. Hay confusión y entonces, o falta información. Falta información. Pero, por ejemplo, muchos de los problemas que se han generado en el tema de la construcción de las carreteras ha sido con las mismas comunidades. ¿Sí? Y el hecho de que el presidente mismo de la República sea interlocutor y sea una personalidad que avale y que consense y que busque acuerdos para que esto camine, me parece que es correcto. Claro. Entonces, creo que hay expectativas, diputado. Hay expectativas, pero de antemano les digo que hay un planteamiento muy distinto de lo que es el gobierno. Venimos de un gobierno ajeno, un gobierno foráneo, un gobierno que era de martes a jueves, porque se iban los funcionarios a su lugar de origen, no amaban Oaxaca, no conocían Oaxaca. Ni las calles de la capital. Y nunca aprendieron a conocerlo y nunca aprendieron a amarlo. Lo citaban en San Felipe y se iban a la colonia alemana. Sí. No conocieron Oaxaca. Este es un gobierno muy distinto y veo con mucha esperanza, igual que ustedes, el hecho de, bueno, el ingeniero Salomón ha vivido toda su vida en San Martín, por la fundición toda su vida, sigue viviendo por la fundición, estudió en el Instituto Tecnológico, después emigró a la Ciudad de México, pero él conoce Oaxaca desde la raíz, desde la profundidad. Y sabes que, perdón que interrumpa. Pero también creo que eso que estás comentando es correcto, y también hay que tener mucho cuidado con algunos aspectos de soberbia en algunas personalidades que están cerca, porque eso le puede hacer mucho daño. Sin duda, pero yo veo un gobierno distinto, veo un gobierno que viene con programas claramente definidos, por ejemplo, el programa de pavimentación a agencias municipales que viene a complementar el del presidente López Obrador, que ha cambiado. No sé si hayan tenido la oportunidad de ir a las comunidades de la Sierra, en la Mixteca, en la Sierra Sur, donde ya se pavimentó el camino a la cabecera municipal. ¿Y con participación de una población? Con participación. Dicen que el amor, la tos y el dinero mal habido no se pueden ocultar. ¿Para ver qué? El amor. El amor. La tos. Y el dinero mal habido. Está buena. La sabiduría de nuestro pueblo lo sintetiza de otra manera. ¿No? Lo enamorado, lo rico y lo pendejo no se oculta. No se oculta. Sí, digo. Bueno, cuando un presidente municipal
roba, es evidente. Enseña el cobre. De inmediato le echa el segundo piso a su casa, el tercer piso. El camionetón. Se compra el camionetón y listo. Estaba yo leyendo, por cierto, una nota, ya ves que nosotros hablamos en este tema, de un exgobernador de Sinaloa, que en Andorra le pescaron no sé cuántos cientos y no de, es el único. De dólares. No es el único. Imagínate. Ahora, este esquema de la comunalidad como control en contra de la corrupción, que es el que el programa del presidente López Obrador ocupa en las comunidades, el recurso llega, y llega de con una velocidad impresionante. Se los depositan. Se tiene que establecer un comité municipio-ciudadano. Tiene que empezar a trabajar de inmediato y la obra se hace. Hay caminos, por ejemplo, el de Analco, San Juan Evangelista Analco, aquí en la Sierra Norte, los invito a que lo conozcan. Mistlán, sí. Por ahí. Muy serrano. Ah, bueno. Perdón. Este camino, yo creo que en una mediana administración priista, panista, se hubiera hecho en unos 500 años, más o menos. Ahí, en ese momento hubiera habido recursos para ellos, en 500 años. Y esa obra hubiera significado un moche, una corrupción de varias decenas de millones de pesos. Del 20%. O 30 o 40 y por adelantado, porque así era. Hoy tenemos ya casi la totalidad concluida, algo impresionante. Y el programa que está impulsando esta nueva administración de pavimentación a agencias municipales va a funcionar de la misma manera. Yo creo que vamos a vivir un Oaxaca distinto. Obviamente hay algunas necesidades técnicas que tienen que ser cubiertas, pero tenemos gente honesta, tenemos gente trabajadora y que cuando se involucran en la construcción de su camino, lo van a amar, lo van a cuidar más. Eso por decir algo. Ahora, yo les quiero decir a ustedes y a su auditorio que nos preparemos para este nuevo Oaxaca. Este nuevo Oaxaca de oportunidades, de retos que tenemos como oaxaqueñas y como oaxaqueños. El proyecto del corredor interoceánico nos va a cambiar la vida a México, no a solo México, a Oaxaca, a Norteamérica, yo diría. El corredor interoceánico, que es un proyecto que estuvo augurado desde el virreinato español. He visto documentos de Iturrigaray ordenando investigaciones. Hernán Cortés construyó un astillero en Salinas del Marqués y el mismo. Y él cometió el error, Hernán Cortés, de no agarrar para el sur, sino agarrar para el norte. Así es. Si hubiera agarrado para el sur, hubiera llegado a Perú antes que Pizarro. Pero como no, y agarró para el norte. Y a Tierra del Fuego, chico. Sí. Como agarró para el norte, se encontró una isla desierta, la isla de Cedros. Y se regresó a litigar su marquesado. Pero bueno. Y esa es otra historia. Esa es otra historia. Diputado, es una historia que tiene mucho que ver también con el municipio de Oaxaca de Juárez, ¿eh? No, con Oaxaca toda. Pero específicamente con Oaxaca de Juárez y la problemática que tenemos ahora de la basura. Así es. ¿Por qué Oaxaca de Juárez no tiene espacio para su tratamiento de residuos sólidos? ¿Por qué? Un municipio grande, con recursos, pero no tenemos territorio. ¿Por qué no tenemos territorio? No hay feudo legal. Porque nunca tuvimos el fondo legal. Así es. Porque Oaxaca de Juárez, bueno, en ese caso Antequera, en venganza del marqués, cuando le quitan a él a través del litigio en 1532, la reina dice, ya, Antequera existe. Y el marqués dice, oye, pero es que Antequera también, ya no es tuyo, el tuyo era Cuilapa. Cuilapa está allá abajo. ¿Sí? El marqués lo rodea, habla y dice, bueno, pero Xochimilco, Calatlaco, San Juan, los siete barrios, esos no son de Oaxaca. Y desde ahí dejan a Oaxaca, claro, sin territorio. Sí, así es. Y hoy tenemos el mismo. Pero hay soluciones y nosotros a través del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca la tenemos. ¿Qué es lo que hace falta? Cabildeo, operación política. Porque el 85% de las tierras que rodean a la capital oaxaqueña son sociales, comunales y ejidales. La solución está en integrar en una empresa de participación social comunitaria a los poseedores de esa tierra y respetar los derechos adquiridos en materia laboral de los trabajadores de limpia de los 25 municipios de la zona metropolitana e invitar a inversionistas nacionales y extranjeros a producir gas, ¿no?, electricidad y todo lo que trae consigo la industrialización. Pero sin amarrar navajas, diputado, ya que estamos en la misma sintonía.
hay mucha crítica sesgada, porque no se ha tenido la claridad ni la precisión para explicar, ¿no? Ha sido a medias la explicación. Y se ha tipificado exclusivamente como nepotismo la incorporación de familias enteras al nuevo gobierno. ¿Dónde está el error? En que esas familias enteras están en una sola dependencia, cuando por su derecho a trabajar pudieran estar en otras dependencias. Es decir, no se les niega la oportunidad, nada más que no se están guardando las formas, ¿no? La ley lo permite, pero no en la misma dependencia y con el papá, la mamá como titular. Y eso tiene que ser revisado, desde luego. Nos parece que es fundamental que no haya este nepotismo definido como tal. Pero yo creo que todos tienen derecho al trabajo. Indiscutiblemente, todos tenemos propias, en plural. Hay méritos propios. Y yo creo que eso sí tiene que ser respetado. Sin discusión. Y lo más importante, hay que evaluar los resultados. Y ya lo dijo, creo, el gobernador. Sí. Hay que revisar, hay que... Miren, a veces somos muy exigentes, pero la verdad es que a mí en lo personal me agrada este inicio de gobierno. Ah, por supuesto. Por la forma, por supuesto. El cambio... De forma, la forma es fondo. Así es. Diría un ideólogo. El insigne. Anterior, Reyes Heroles. Pero eso es cierto, y está viendo un cambio de formas. Porque además hay una cosa. Una vez, creo que ya lo hemos comentado, que vino Ciro Gómez Leiva a Oaxaca, y veníamos platicando en la camioneta, y me dijo, oye, ¿cómo definirías a tu estado? Y yo dije, la pones dura, pero yo diría que Oaxaca es un estado donde la gobernabilidad democrática es el conflicto. Sí, no se puede. Porque aquí la hacemos de todos por todo. Así es. Si por dónde va a pasar dónde va a quedar la mojonera, de dónde va a pasar el camino, si vas a hacer una cancha de tenis o de básquet o de fútbol, etc. Y bueno, ya no digamos el tema de los conflictos políticos y los conflictos de otro tipo. Entonces, sí es todo un reto, diputado. Es todo, sí, un reto. Pero Oaxaca, yo creo que yo lo veo como una gran oportunidad. Ah, ¿no? Por supuesto. Y Oaxaca es una fuente inagotable de riqueza cultural, de riqueza espiritual. Lo hemos dicho. Es la gran reserva espiritual y cultural de México. Esta complejidad que conlleva Oaxaca, que estoy seguro que a un empresario de otra latitud del país o del planeta diría, no, yo hablar con una asamblea para convencerlos, no, yo no. Ni de loco. Yo me voy a donde ya me ponen el parque industrial y yo me dedico y listo. Pero, ¿por qué somos tan complejos? ¿Por qué tenemos 570 municipios? ¿Por qué? ¿Por qué toda la toma de decisiones en Oaxaca lleva tanto tiempo? ¿A qué se debe? O sea, que todo aquí es ceremonia. Entendamos es ritual. Que es ritual. Para nosotros la tierra no es un bien. Para nosotros, no, la tierra es un ente sagrado. Es un ente sagrado. Es nuestra madre. Para nosotros, la cultura no es intercambiable. Nuestra cultura es y seguirá siendo. Y esta ceremoniosidad que tenemos en nuestra vida diaria, este ritualismo hasta en nuestros alimentos, claro, en nuestras relaciones personales, interpersonales, cuando se casan familias, el hecho de que vayan todavía gracias a nuestra fuerte cultura, a pedir a la novia, hacer el compromiso general. Hacer el compromiso a que todos los que acuden a una fiesta saben que cuando les toque a ellos, todo el pueblo acudirá a su fiesta y que habrá esta cooperación, esta complejidad que a muchos les parece absurda, para nosotros es riqueza y es enorme, fortaleza. Enorme. Y fortaleza. Y es lo que ha permitido... Imagínense que se hubiera determinado en su momento histórico, afortunadamente no pasó, que todas las tierras del Estado fueran propiedad privada. Hay abogados de la propiedad privada, dicen que es la solución a la pobreza, porque la propiedad privada argumentan
te permite hipotecar crédito como colateral y te va, y es la fórmula, pero no es cierto. Eso sí hubiera significado que en una generación latifundios, toda la teniente del Estado no tuviera dónde vivir, no tuviera dónde cosechar. Sí, sí. Y por eso el presidente López Obrador les ha dicho a todos los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios del Istmo, no vendan su tierra, asóciense. Lo que decías, sí, claro, de asociarnos es la más solución. ¿Qué pasó en San Raimundo Jalpan cuando se fue allá a la sede del Poder Legislativo? Hubo una evidente especulación criminal con la tierra. Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta. O sea, sabían que iba una inversión, unos pequeños, unos cuantos, con información privilegiada, compraron todo, ¿sí? Y de repente el pueblo dice, oye, me privatizaste y te hiciste millonario. ¡Nombres! ¿No? ¡Nombres! Pues ahí la historia nos dirá. Que la historia nos juzgue. Invertiste y te hiciste millonario. Y el pueblo lo sabe. El pueblo lo sabe. Lo que quiere, el pueblo no es tonto. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Si a la gente le hablas con transparencia, si a la gente la asocias de frente y le dices, va a haber esta oportunidad de negocio, participan o no participan, ellos sabrán. Claro. Pero si ven que en cada oportunidad el anterior Estado aprovechaba para especular con la tierra, en lo mismo del Istmo de Tehuantepec, así es, quienes tuvieron información privilegiada. Bueno, pues ahí está el caso de los parques eólicos, ¿no? El exgobernador Diodoro Carrasco, a través de su despacho que maneja su hijo Santiago, pues gestionó inversiones españolas, Gamesa y demás, ¿no? Compraron en bicocas lo que terminó siendo una gran especulación financiera. Y ahí viene otra cosa que a mí en lo personal me agrada mucho de esta cuarta transformación. Se evidenció el gran fraude a la nación que significaban esas eólicas. Es muy bueno el discurso, claro que sí, todos queremos diversas fuentes de generación de energía. No, tenemos que generar, el pluralismo energético, por supuesto que sí, pero no a cargo del Estado y para beneficio de unos cuantos, que son los mismos que siempre se enriquecen. Es decir, es muy bueno que haya pluralismo energético, claro que sí, el que lo quiera hacer que lo haga, pero no me obliguen a que mi Estado, a que mi país esté subsidiando a los grandes empresarios, claro, para que ellos se sigan haciendo millonarios y con un falso discurso de lo verde, de lo novedoso, del modernismo. Las energías limpias, ¿no? Si ellos quieren entrar a las energías limpias, inviértanle su dinero, no el dinero. Y arriesguen su capital. Y arriesguen su capital. No me obliguen a que yo ahogue a Comisión Federal de Electricidad a costa de cuántas decenas de años ha costado la infraestructura de CFE como para ponerla al servicio de Iberdrola. Y algo que es gravísimo, el expresidente Calderón, empleado de Iberdrola, eso es gravísimo. Algo que es gravísimo, el expresidente Zedillo, empleado de las ferrocarrileras estadounidenses, cuando él destrozó el ferrocarril en México. El sistema nacional ferroviario. No sé si la gente que me está viendo alguna vez viajó de Oaxaca a México, eso es hoy imposible, impensable. Bueno, ya no hay ni vías. Ya no hay vías, y lo más caro, ¿saben por qué se constituyó la sociedad anónima como figura asociativa? ¿Cómo nace la sociedad anónima? Porque en la historia de la humanidad nunca había habido algo tan caro como una línea ferroviaria. Así es. Ahí es cuando nace la figura jurídica de asociarnos entre varios, sí, para entrarle a algo que es tan caro que una persona no podía. Pues bueno, era tan caro, pero desgraciadamente estos infames, que hoy se dicen expertos en no sé qué, pues trabajan para las privadas que ellos beneficiaron desde el gobierno. Y eso es totalmente inmoral. Inmoral. Yo estoy convencido de que el presidente López Obrador se va a ir a vivir a su rancho, que tiene un nombre muy característico, en Chiapas, y no va a estar al servicio de una transnacional como Calderón, una transnacional como Zedillo, y va a vivir en su rancho en Chiapas, un amante de lo mexicano. Diputado, a propósito de eso, tienes, a pesar de tu juventud, una amplia trayectoria. Primeramente en Convergencia, ¿no? Y posteriormente en Morena, como parte de esa coalición inicial en Oaxaca, que permitió llevar al poder a un gobernador expriista. Con esos antecedentes, ¿no desconoces que gobernar Oaxaca no es imposible? Si difícil, si complicado, si complejo, pero no imposible, porque, salvo tu
opinión, todos los conflictos en Oaxaca, hasta los religiosos como los del pedimento en Juquila, son prefabricados, manipulados por los mismos personajes de siempre a lo largo de la historia de los últimos 50 años. ¿Quiénes? Los exgobernadores. Y eso no lo digo yo, está documentado y lo sabe el pueblo al que hemos estado aludiendo, el pueblo bueno y sabio. Entonces, ahí quizás ha faltado respetar y hacer respetar la ley. Alguien dijo una frase que se quedó en el vacío: el que ya bailó, que se siente. ¿Qué opinas? Me parece muy sano, se me hace necesario que la toma de celos tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada, no podemos permitir cacicazgos ni regionales, ni estatales, porque... Ni nacionales, ¿eh? ¿Por ni qué? Nacionales. Porque lo que se quiere es una forma de gobierno democrática y representativa, es lo que queremos en Oaxaca y es lo que queremos en México. Y yo estoy seguro que poco a poco el pueblo de Oaxaca va a ir avanzando en este cometido. En lo personal, a mí me complace mucho la forma como nuestro amigo el diputado... Por eso la invitación. Se manifiesta, porque creo que es una nueva forma de debatir los temas. Y es lo que quiere escuchar el pueblo. Exactamente. Ya los dobles discursos, los rollos, ya quedaron atrás. Me da mucho gusto. Gracias, muchas gracias. De verdad, me da mucho gusto, porque además no solo le entramos a los temas de la Cámara, que es su responsabilidad, sino también en la abordado los temas de la gobernabilidad. Así es, y la gobernanza. Esperemos que lo que viene pues sea bien para Oaxaca, ya lo volvemos a repetir, si le va bien a Salomón, le va bien a Oaxaca. Y bueno, ya tenemos candidato presidencial. Yo creo vamos que... a cambiarlo un poquito, ¿no? Para sí, ya ir mirando, sí, porque sí. Creo que también luego los yo veo, que hay una caballada fuerte. Por lo pronto, hay corcho. Oye, hay caballada. Hay muy buenos, elementos en el movimiento, en el gobierno, las corcholatas, exactamente. Que les llamó al presidente, sí, sí, no, no. Y el destapador es el pueblo. El destapador es el pueblo. Yo veo 3-4 personajes con la capacidad, con la simpatía. Que ya están trabajando, ¿no? Que ya están trabajando. Van en esa ruta, incluso, a ver, perdón por la interrupción, pero hay contradicciones internas, ¿eh? Es decir, el tema de la demanda de Bravo contra Sheinbaum, el tema de los planteamientos de Monreal, en el la rebelión de Monreal a la Constitución y a la ley y no hacer actos anticipados de campaña, el tema de Don Adán, que es de alguna manera, ahí va, ¿no? En el tema de la gobernabilidad, pero que se aprovecha bien, en fin, las cosas que están pasando. ¿Cuál es la opinión del diputado? Que se complementa con esto, diputado, para que dé la respuesta conjunta. Un gran problema para Oaxaca ha sido el desfase entre la elección presidencial y la elección de gobernador. 2 años antes la de gobernador, y cuando nos hemos equivocado, como lo han hecho los últimos 6-8 gobernadores, pues nos ha ido no del todo bien, sino mal, no del todo bien, porque pues, nos han congelado. Aquí pareciera que pudiera volverse a repetir la historia, porque es evidente, hasta donde es público, que pareciera que es Claudia en Oaxaca, que las simpatías están con Claudia Sheinbaum. Yo pienso que el gobernador, el ingeniero Salomón Jara, ha sido muy cauteloso y respetuoso. Él es amigo de todos los aspirantes, inclusive de Noroña, del PT, de Claudia, de Adán, de Marcelo, de Ricardo Monreal, sin duda. Pero ha sido muy respetuoso y ha dejado que pues, las personas que quieran se manifiesten natural y normalmente. ¿Y tú quién es eso?
Pues yo estoy con quien diga el pueblo. Con quien gane. No, no, no. Yo estoy con quien diga. A veces diga, hay que aventar la provocación, sí, ¿no? Lo que sí es que vamos a trabajar para que llegue el cambio. Y lo que decía Alfredo es muy cierto. Creo que esta va a ser la primera ocasión en la que un gobierno federal va a apoyar decididamente a un gobierno estatal. Lo estamos viendo en el cuarto año del presidente López Obrador. Este año en el cual este presupuesto histórico... Pues ya el quinto año, estamos comenzando el quinto año. Ojalá no haya quinto malo. Le va a cambiar la faz a Oaxaca. En serio, el desarrollo económico que habrá en el Istmo... ¡Qué padre! Las dos supercarreteras, simplemente, como pasó con la Cuajimalpa. Ahora, ¿estamos listos para estos beneficios y estos retos? Y yo el otro día platicaba con un amigo de Tabasco y él me decía, en Tabasco llegó tanto dinero con el petróleo que no se supo qué hacer. No, que distorsionó las cosas. Al país con López Portillo había que administrar la abundancia, ¿no? Entonces aquí yo le pediría a la gente que nos preparáramos, que recordáramos que nuestra fortaleza es nuestra cultura, es el único reservorio que tenemos. Y finalmente la familia es de la que parte todo. Porque cuando empiece a cambiar hasta la idiosincrasia del Istmo del resto de las regiones por los inmigrantes que van a llegar a trabajar de todo el mundo, cuando la generación de recursos empiece a distorsionar los precios de los bienes de un municipio a otro, esto va a generar cambios. Por ejemplo, ahorita, digo, no es el caso, pero esta caravana de inmigrantes que llegó a Tapanatepec, hoy en Tapanatepec es imposible comprar cualquier cosa. No hay. Con 12,000 personas ahí es imposible. Está agotado todo. Está agotado todo. Eso, ¿no? Y todo está mucho más caro. Claro. Esta clase de... Porque es la entrada. De movimientos. De movimientos. Hay que prepararnos, hay que estar listos y hay que pedirle a nuestras hijas, nuestros hijos, que nos preparemos para ese Oaxaca. Yo creo que la ciudad de Oaxaca tiene una clara vocación turística. Es un centro bellísimo, seguramente continuará viendo una obra cultural. Yo siempre lo he dicho que Oaxaca debe ser la capital mundial del arte y la cultura. Claro. Un día yo me acuerdo mucho, hace eras candidato a presidente municipal y dijiste, Oaxaca debe ser la nueva Atenas. Así es. Se me quedó muy grabado. Atenas tiene el Partenón, ahí arriba. Y estamos, voy a volver a hacer, ¿eh? Ahí tenemos a Monte Albán. Estaba platicando el otro día con una compañera. Tenemos la idea, ojalá lo logremos, hay que platicar bien con el Yo también quiero ser presidente municipal de Oaxaca. Yo también quiero ser presidente. Hablando de iluminar las pirámides que se encuentran arriba de San Juan Chapultepec, que es la punta más al este del gran complejo que fue Monte Albán. Y sería un símbolo de orgullo para todos los oaxaqueños ver... Falta mucho, ¿eh? De verdad, falta la imaginación para consolidar la creatividad. Pero se puede hacer. Y tenemos un centro histórico tan bello. El otro día platicaba con unos amigos que hicieron un instituto de sensorial del mezcal y les decía que Oaxaca es un privilegio y a los extranjeros, a los visitantes que llegan a Oaxaca, les compartimos el privilegio. Este privilegio que es ser oaxaqueño, la gastronomía oaxaqueña tiene por lo menos 15,000 años de prueba y error, de especias, nuestra tradición. La explosión de sabor que significa un bocado de mole en nuestras familias. De los 8 moles. Es algo único, que eso es una herencia. Respecto a lo que tú estás diciendo, qué bueno que estés en esa sintonía, ¿no? En sintonía de lo que Oaxaca representa, porque es cierto. Yo recuerdo que cuando fue el año de Juárez, que vimos el bicentenario, entregando una carpeta gráfica que se hizo en honor a Benito Juárez. Esa obra es una de partes de la carpeta gráfica. Fueron 16 creadores oaxaqueños gráficos que hicieron la carpeta, se hicieron 100 y se rompieron las placas, ¿eh? Y las entregamos a diferentes partes del mundo y particularmente de América Latina, todos los museos donde tenían obra gráfica histórica. Pero a lo que voy es a esto, por lo que tú comentabas de Oaxaca. Yo me acuerdo mucho que a mí me impresionó Quito, en Ecuador.
un centro histórico totalmente iluminado. Limpio. Y obvio. Yo creo que algo falta que hacer acá en Oaxaca. Licenciado, un reclamo. Sin duda. Me hago eco del reclamo general de los oaxaqueños. No, respetuosamente. Nadie me ha dado el nombramiento, pero bueno, lo asumo. Es su obligación histórica y social, como legisladores, como representantes del pueblo, ayudar al propio pueblo a rescatar el centro histórico. No se trata de negarle a nadie la oportunidad de trabajar, sí, pero de manera ordenada o reordenada. No son vendedores ambulantes, porque no deambulan. No, son semifijos, son informales. Y el gran problema es que ya cualquier hijo de vecino organizado, bueno, pues empieza a imponer a la población en general decisiones que son legítimas, válidas, pero no es el lugar, como el memorial de las víctimas de Nochistlán. Hay otros lugares, hay otros parques. ¿Por qué echar a perder el centro histórico? Eso siento un precedente muy negativo. Me puedo organizar e ir a poner otro memorial y aducir el antecedente de Nochistlán. Yo pienso que los retos que tiene cualquier gobierno en este México reciente, en este México contemporáneo, vienen desde la... Pues es que todo está encadenado. Así a es. Procesos globales. Entonces, el consenso de Washington nos obligó a reducir el límite y la capacidad del Estado como organizador de la vida pública, social, económica, en todos sus aspectos. Esto redujo el margen de todo. Entonces, hoy tenemos un Estado amarrado de las manos, limitadísimo. Eso es un Estado que ha perdido incidencia en áreas muy importantes, que las está ganando de rectoría en otras. Y hoy estamos evidentemente ante un Estado disminuido. Y esta disminución se ve en este poco margen de acción. Yo creo que esta acción que vimos del gobernador Licinio Salomón Jara de rescate del Zócalo, de los portales del Palacio, fue aplaudido por la gente, porque eso ya estaba de manera unánime inundado. Hasta sus malquerientes eso ya estaba entendieron. Inundado, y tenemos que ir avanzando en ese sentido. Pero ¿cómo podemos ahora ayudar a la ciudadanía, al Estado, a que cumpla el cometido? Porque, pues desgraciadamente, un Estado disminuido, un Estado con menos capacidad presupuestal, no solamente hablando del Estado oaxaqueño, sino del Estado-Nación, necesita que su ciudadanía lo empuje a cumplir el cometido constitucional, que lo obligue a cumplir el cometido constitucional. Porque si la narrativa reciente, hasta que ganó el presidente López Obrador, era que el Estado había que destruirlo y desaparecerlo, pues no había nada ni nadie entre la decisión privada y el ciudadano, y se reflejaba en absolutamente todos los ámbitos. Y yo creo que tenemos que fortalecer al Estado, un Estado democrático, un Estado con rendición de cuentas, pero un Estado al fin que es el protector de todas y de todos. Yo creo que para allá vamos. Estamos en un momento pendular de la historia, que venimos de regreso a un Estado-Nación soberano. Es que la palabra soberanía se olvidó, pero yo vengo de un movimiento y somos soberanistas y creemos que donde hay una asamblea popular, ahí está la soberanía y tiene que ser respetada. Y si la gente pide que se rescaten los espacios públicos, estamos justo ahorita discutiendo en la Cámara una ley de espacios públicos. No, los rescaten San Pablo. San Pablo, el Zócalo, los parques, todo lo que es público, todo lo que es de todos. Así es. Todo lo que han concesionado, la Casa de Oaxaca. Sí. Diputado, no somos los únicos, pero como parte de la sociedad civil organizada, hemos encontrado en el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, hashtag 1, la estrategia legal y pacífica para coadyuvar con los tres órdenes de gobierno a través de las quejas y denuncias por violación a los derechos humanos.
que obliga al Estado a moverse y apoyarse en la propia ley para actuar, porque ya no es de motu propio, a pesar de su obligación limitada. Ya le obligas. Exactamente. Y estamos pensando también una ley de acciones colectivas. Claro, por supuesto. Esto ayudaría mucho a acciones afirmativas. ¿Eh? Y nos hemos apoyado, cuando hay omisión y negligencia ante estas quejas y denuncias, en la interposición del sagrado juicio de amparo, que obliga constitucionalmente a dejar la omisión y la negligencia. Muy bien. Ojalá haya oportunidad de platicarlo con más detalle. Hay que seguir con la primera. ¿No? Qué gusto. Perdón, Cornelio. No, hombre, es el abre y cierra. El abre y cierra. Yo, como siempre, desde que iniciamos, abro y cierro, ¿no? Por favor, siempre le digo para no abusar del tiempo. Sí, siempre le digo a los demás, yo soy la parte ciudadana, dejo a un lado el periodismo, ¿no? Y siempre hago las preguntas o las opiniones como ciudadano. Mi legislador, todo lo que ha dicho es verdaderamente interesante. O sea, verdaderamente, y yo creo que la ciudadanía que nos está viendo en este momento, hasta se le levanta el ánimo, ¿no? Pero hay un detalle que yo lo veo de esa manera. He tenido la oportunidad desde 2018 que llegó don Andrés Manuel a la presidencia, bueno, de estar allá en presidencia, y he visto muchas cosas dentro de Palacio Nacional. Y una de esas cuestiones de fuera de Palacio Nacional empiezan a suceder desafortunadamente también en Oaxaca, en el nuevo gobierno. Y voy a esto, ya lo comentó mi hermano Raúl, mi hermano Alfredo, que es algo muy importante para lograr este cambio y esta verdadera primavera oaxaqueña, como le han llamado a este nuevo cambio. Corrupción. El gobernador, como lo hace el señor presidente, no puede estar en todo, ¿sí? Sigue habiendo, y lo ha dicho el señor presidente públicamente, pues bueno, aún ha costado trabajo levantar ese elefante, ¿no? Y aquí está. Entonces, se está viendo en Oaxaca, y se lo digo porque lo he visto en algunos nuevos funcionarios, ya lo comentaba mi hermano Raúl, empieza a haber soberbia, empieza a haber mucho nepotismo, empieza a haber a lo mejor un poco de corrupción. Y fuego amigo. No, no es asunto del gobernador, sino es asunto de los que nombró el gobernador, y a veces de los nuevos que están y de los que están cerca del gobernador. La ciudadanía seguramente se hace esta pregunta, y se lo digo como ciudadano. Todo esto que se plantea, los buenos beneficios, los programas, lo que ha logrado el gobernador desde su primer día de gobierno, que fue un hitazo, fue un hitazo desde el primer día de gobierno, este nuevo camino. ¿Usted cree, legislador, que en realidad, y valga la redundancia, llegue a ser una realidad esta primavera oaxaqueña de donde va fuera la corrupción, va fuera el nepotismo, que todo trabaje como debe de ser? ¿Hasta dónde se puede llegar? Pues por todo lo que tenemos atrás, porque digo, y lo he vivido, he trabajado junto con cuatro gobernadores, he trabajado con un presidente de la República, y cuando llegan se encuentran con un así de compromisos políticos que dejó, que se fue, ¿no? Y yo creo que el que se fue dejó muy cañón Oaxaca. Pues la corrupción se combate como se barren las escaleras, de arriba para abajo. ¿Cómo le podías pedir a un funcionario de mediano nivel que no fuera corrupto si veía que el de arriba hacía eso y era peor, ¿no? Eso tiene que ser a través del ejemplo, tiene que ser a través del trabajo constante. No cambias de un plumazo o en un año, 80 años de inercia, pero sí cambias la concepción del servicio público. Y ahí es donde estamos trabajando. Se tiene que empezar a cambiar tenemos que renovar la moral pública, entender que ejercemos un poder obediencial. De eso se trata esta primavera oaxaqueña, y la corrupción se atenderá como debe ser, de arriba para abajo. Y si tienes alguna queja, algún comentario, hay que hacerlo llegar. No le tengamos miedo a la denuncia,
ahí está la Secretaría de la Función Pública, ahí están los órganos internos de control, todos los funcionarios públicos que están dedicados y deben estar dedicados a la corrección de las conductas. El problema es que esos organismos no tienen dientes, o tienen dientes a medias, y eso obviamente impide concretar ese anhelo de combatir la corrupción. Pero tenemos que, aunque tengan dientes a medias, tenemos que hacerlo. Se tiene que lograr. Porque incluso se empieza a manejar, la doy con esto cierro, porque el tiempo nos mata, es de que se ha empezado a manejar algunas cuestiones en que, bueno, dentro de la legislatura, pues le quedó a modo al señor gobernador, ¿no? Por la mayoría de Morena, y de que todas las leyes que envíe, pues ya prácticamente están autorizadas, ¿no? Sin necesidad de debatir, de cambiar una coma. De cambiar una coma, aunque muchos ni siquiera conozcan qué dice la ley. Esto puede suceder, legislador, o sea, de que, pues bueno, pues es que la mandó el gobernador y cómo va, ¿no? Por supuesto que sí. Porque somos parte de un movimiento que cree en los mismos valores, un movimiento que lo hemos construido en conjunto, un movimiento que, así como el gobernador, en su momento senador, nos acompañó a todos en a las campañas, a los legisladores locales, a su vez lo acompañamos en su campaña, se recogió el sentir popular. La ley de revocación del mandato, no hay manera en que no estemos de acuerdo con ella. Creemos que es un instrumento necesario de democracia directa, donde la población tiene que incidir en el gobierno del estado, y se tiene que sacar a un gobernador que se saque antes de que cometa mayores errores. La ley de austeridad es algo indispensable, necesario, un clamor popular. En ese sentido, pues era obvio que la íbamos a apoyar. Y yo creo que todas las iniciativas, como ahora la que ha anunciado el gobernador del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿cómo no podemos apoyar algo así? Me parece que como poder legislativo estamos para representar al pueblo. Hoy este gobierno, este legislativo, es en una gran mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional y estamos aquí para representar a la gente, no para decir que no a todo, porque así eran los legisladores anteriormente, era decir, me opongo para que me des. Total, así era, ¿no? Uh-huh. Esto ha cambiado, y les decía, es una ruptura epistemológica. Tendremos siempre legisladoras y legisladores críticos que analizan, pero cuando son cosas que benefician al pueblo, tengan por seguro que los vamos a apoyar. Dos acotaciones, perdón, para que no queden flotando en el ambiente. Un gran problema a enfrentar es perfeccionar la revocación del mandato para que también se aplique a los servidores públicos, no solo al titular del Poder Ejecutivo, porque ya en pues un mes y medio estamos viendo que en algunos casos hay serias fallas, ¿no? Documentadas además, por un lado. Por otro lado, también es indispensable, ¿no?, la congruencia. Es indispensable predicar con el ejemplo y es indispensable transparentar, ¿no? Estos organismos de combate a la corrupción y de austeridad fracasarán, no soy pitonizo ni agorero del desastre, si no se legisla en materia de extinción de dominio. Quedaría coja esta nueva legislación trascendente e importante, ¿no? Pasaría lo mismo que con el peculado, que dejó de ser delito grave. Usted y yo lo sabemos como abogado, ¿no? Ese es un gran problema para manipular la ley y garantizar impunidad, diputado. Sí, yo creo que el sistema estatal de combate a la corrupción necesita una reforma integral. Así es. Necesitamos darle elementos. Y me parece que el tema de la revocación del mandato tiene que llegar a autoridades municipales, a legisladoras, a legisladores locales, federales, claro, a todo aquel que sea electo por voto popular. Así es. Y me parece que para allá vamos, pero te reitero, vamos poco a poco, tenemos que hacer los cambios graduales, y me parece que estamos justo en el arranque de este nuevo Oaxaca. Excelente. Pues ahí tienen ustedes, amigos, amigas, que nos siguen brindando la preferencia de estar con nosotros en Oaxaca en la Mira, y la referencia para con nosotros con estas tres plataformas de regeneraciónpluralidad.com.mx, mujeres.com
y editorial corporativo de medios de comunicación con SBC Noticias México y Radio Superación. Ahí nos están viendo hoy precisamente este lunes 16 de enero ya del 2023 en nuestras plataformas, y aparte estamos al mismo tiempo en nuestras 7 páginas y varios grupos de las redes sociales con esta tecnología. Y como su servidor siempre lo dice, gracias a la tecnología usted nos está viendo y nos está escuchando en todo el mundo. Y hoy tuvimos el privilegio y pues la alegría de estar con un excelente amigo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura del Estado de Oaxaca, el señor legislador Luis Alfonso Silva. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias al pueblo de Oaxaca que nos está viendo. Saludos a todas y a todos. Deseamos que este año que está comenzando sea un año de salud, de prosperidad y de éxitos para todas y a todos. Pues ahí está. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo lunes, como todos los lunes, 6 de la tarde, para todos ustedes en Oaxaca, en La Mira, porque mira, aquí seguimos, ¿eh? Y aquí seguiremos, aunque, ¿cómo decimos? No, no digo nada. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó